¡Ve! ¡Ya le rompí la resistencia así de fácil! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué paliza! ¡Guasa! ¡Y guasa! ¡Y guasa! ¡Ya! ¡Ve qué patadas samurái alienígenas! ¡Hey, habitantes del planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse. Y el día de hoy traigo un mod que me han pedido muchísimo en los comentarios del video anterior. Y no nada más del anterior, en todos los videos me han estado pidiendo tanto este mod que lo he tenido que buscar como loco por todos lados. Y por fin lo encontré, pero antes de mostrárselos, yo les recomiendo, como siempre lo hago, que si te has perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball, puedes entrar al canal porque allí están todos. Y no nada más los de Dragon Ball, sino de todas las demás series, que si no las has visto o no las ves hasta el momento, pues yo te recomiendo que te des una vuelta por ellas porque están bastante épicas, ¿eh? Son historias muy buenas que vale la pena ver, y si tienes el juego, pues obviamente vale la pena jugarlo. Ahora, este es el mod que me han pedido mucho. Es Gogeta Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin, valga la redundancia, hombre. Este tipo va a meterle una santa paliza a todos los dioses. Qué bueno que tengo los mods de los dioses. Obviamente, ya les dije en el video anterior, no son los oficiales, son dioses que alguien se inventó en lo que salen los dioses oficiales. Ahora, ya tengo seleccionado a mi personaje. El primer dios al que vamos a destruir es a este, al gatito pelón de Virus Sama, pariente de Barney. No sé si sea sobrino, primo, pariente lejano de Barney, yo supongo. Pero bueno, si es un gato, se supone que debe tener 7 vidas, por lo menos. Y el día de hoy está a punto de perder una. ¡Estás a punto de perder una, Bills! ¡Carajo! Ve, le pateé el trasero, literalmente. ¿Se dieron cuenta? Pateo traseros de dioses, literalmente. Ven, ven, Bills, ven. Soy Gogeta. ¿Saben? A Gogeta siempre algo que lo caracteriza es que le gusta jugar con sus oponentes. Ve, otra patada en las nalgas para que le duela. Le gusta jugar con sus oponentes y demostrar que es el más poderoso de todos. Así que vamos a tratar de sacar un poquito de la personalidad de Gogeta a flote. Mira, nada, 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 nada de Bills, nada, nada, nada. Ve, bailo mientras peleo contra el dios de la destrucción, ¿eh? ¿Has visto algún peleador que pueda hacer eso? Nadie se da el lujo, solamente Gogeta Super Saiyajin, dios Super Saiyajin. Uy, se me fue, uy, se me fue. Estuviste a punto, Bills. Ven, ven, hombre, que no te tengo miedo. Vente, que no te va a doler, no te va a doler. Mentí, si te duele. Si te duele, Bills, y mucho. Ven, hombre. Ven, ven, ven. Yo sé que quieres, ¿eh? Yo sé que sí quieres. Yo sé que sí quieres y tú... ¡Uy! Ve nada más qué cantidad de vida le bajé con ese ataque. Y eso que ni siquiera es un definitivo, ¿eh? Eso que ni siquiera es el definitivo. Te estás pasando de listo, Bills, ¿eh? Te estás pasando de listo, de listo. Y con Gogeta nadie se pasa de listo. Con Gogeta nadie, ¿me oyes? Ven para acá. Ven para acá, yo sé que quieres, yo sé que quieres. Mándame un definitivo o algo, lo que tengas, lo que sea. Anda, anda, anda. Te doy permiso, te doy permiso, Bills. Ahora resulta que el dios de la destrucción necesita mi permiso para golpearme, ¿no? Así es Gogeta, así de poderoso soy. Tengo pechugas de acero, mira. Ah, caray. Mira, pechugas de acero. Mira, pechugas de acero. Pechugas de acero, pechugas de acero. Dispárame, dispárame, anda. Quiero que me dispare, pero no me dispara nada el beso. Pechugas de acero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dispárame otra cosa. Anda, pronto, pronto, antes de que me colmes la paciencia. Ya iba a contar hasta 10 para que me lanzara algo, porque pensé que se iba a tardar más, pero no, mira. No, hombre, señor Bills. Ya, se te acabó. Ese definitivo será el último que lances en toda tu gatuna vida, ¿me oyes? En toda tu gatuna... Uy, este Kamehameha no baja nada de vida, ¿eh? Definitivamente ese Kamehameha es un asco. Pero bueno, creo que estoy forzando demasiado la garganta. No debería hablar tan fuerte, menos cuando todavía no estoy totalmente recuperado. Pero es que utilizar a Gogeta en Dios Super Saiyajin es un sueño hecho realidad, ¿eh? Es un sueño, por lo menos, no sé si en algún momento Akira Toriyama pensará en sacar a Gogeta Super Saiyajin Dios Super Saiyajin. Pero si no lo hace, por lo menos yo ya puedo decir que lo utilicé, que lo vi con mis propios ojos y que lo vi destrozar a Bills. Lo vi destrozarlo, hacerlo cachitos así como si fuera una galleta salada. Ahora vamos a pelear contra este dios de la destrucción. ¿En dónde? A ver, ¿hay una forma de ponerle aleatorio? Sí, mira. Ah, mira, Tenkaichi Budokai, ok. Le puse aleatorio y apareció allí, así que allí vamos a pelear contra este dios de la destrucción. Soy Gogeta. Me llamo Gogeta.
Es que nosotros en Latinoamérica le decimos Gogeta, pero en realidad en japonés creo que se pronuncia así, Gogeta. ¡Gogeta! ¡Soy Gogeta-sama! ¡No te metas con al Super Saiyajin Goto Gogeta! ¡Ve! ¡Ya le rompí la resistencia así de fácil! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué paliza! ¡Guasa! ¡Y guasa! ¡Y guasa! ¡Ay! ¡Ve qué patadas samurai alienígenas! No, hombre, no puede respirar el pobre tipo, ¿eh? ¡No puede respirar el pobre tipo! ¡Guasa! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más que combos! ¡Ve nada más que combos de Gogeta! ¡Gogeta! ¡Gogeta lo patea! ¡Pase! ¡Pase filtrado! ¡Gol! Eso estuvo cerca, ¿eh? Casi me voy perfect. ¡Casi me voy perfect! ¡Ya! ¡Basta contigo, eh! ¡Basta contigo! ¡Me estás colmando la paciencia! ¡Y se acabó! ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¿Qué pasó, Gogeta? Ahora no jugaste demasiado bueno. Gogeta hoy no tuvo ganas de jugar demasiado contra este dios de la destrucción. Yo creo que consideró que no valía la pena, ¿saben? Yo creo que consideró que no valía la pena pelear contra él a todo lo que no valía la pena jugar con él, mejor dicho. Así que decidió matarlo de una vez por todas. Vamos contra este, que es el Super Saiyajin 4 Goku, pero que en realidad es el dios destructor del primer universo. Y que, como sabrán, en el video anterior de Dragon Ball, fue mi preferido. Vamos a seleccionar, a ver, aleatorio. Aquí, en las montañas, perfecto. En las montañas contra un chango, vaya ironía, ¿eh? Voy a pelear en las montañas contra el hombre mono. Te metiste con el Gogeta equivocado. Nadie tiene unas pechugas tan grandes como las mías y nadie tiene un cabello tan azul como el mío. ¿Me oyes? ¡Patéale el trasero, Gogeta! Bien. ¡Qué barbaridad! ¡Puasa! Oh, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Este sí se la odió luego la patada, ¿eh? ¡Sí se la olió la patada! ¡Suasa! ¡Y guasa! ¡Ve que nada más que paliza! ¡Ve nada más que paliza! ¡Qué paliza! Ok. Lánzame lo que tengas. Tu mejor golpe. Bien. Se me acabó la resistencia por hacer eso. Y eso me puede meter en un problemón, ¿eh? Eso de haberme gastado la resistencia allí me puede meter en un gravísimo problema. Bien. Con una patada en el trasero, me doy tiempo para recuperarme. Yo aquí me recupero, no os preocupéis. Yo aquí me recupero, híjole, me cubrí. Y eso hizo que se retrasara mi carga de resistencia. Bueno, no importa. No importa, que esto no va a durar demasiado, ¿saben? Ay, ¿por qué volteas para allá, Gogeta? Es de este lado. No, te tardaste demasiado. Todo por voltear hacia el otro lado. Bien, ya no me puedo teletransportar. Y estoy viéndomela complicada. Aquí tengo que cargar resistencia. Si no cargo resistencia, voy a verme en muchos problemas, así que vete a volar por allá. Este me la está complicando un poquito más. Todo por gastarme la resistencia. Pero no pasa nada. No pasa nada, gente, que esto se arregla en un minuto más. No sé a dónde estás pegando, Gogeta, pero pégale al chango, hombre. No sé a dónde estaban tirando sus patadas, pero está enfrente de ti. Bien. Cargamos resistencia. Ya, un definitivo para que se le acabe. ¡Uy! Él también me lanzó un Kamehameha. Y por andar de valiente, se lo cargó el payaso. O se lo cargó Gogeta, como quieran decirle. Gogeta se acaba de cargar a otro dios de la destrucción más. Otro más para su lista. Él así tiene una lista de dioses de la destrucción y los va tachando. Conforme los va matando, los va tachando. Obviamente en este episodio solamente podrá matar a 4. Ya lleva 3. Ya lleva 3 dioses. Le falta el cuarto. Pero bueno, que eso se soluciona en breve, ¿eh? Eso se soluciona en breve. Tenemos a este mono aquí. Y para vencer a este, me voy a ir al mundo de los supremos Kaiosama, híjole, esta batalla a él sí no le tengo mucha confianza, ¿eh? Este dios de la destrucción es más poderoso que los otros. Y lo sé porque ya lo he utilizado. Tiene un montón de resistencia, así que me la voy a ver complicada, ¿eh? Aquí se me puede complicar un poquito más. Tengo que tener cuidado con él porque tiene más resistencia que los demás dioses. ¡Tómela! Una patada en las nalgas para que le duela. Para que le duela. ¡Uop! ¿Vienes otra vez? ¿De veras? No aprendes, de veras, ¿eh? No aprendes, hombre. Bueno, no eres hombre, eres un dios, pero... ¡Mira! ¡Y viene otra vez el hombre! ¡Nah! ¡Me estás decepcionando, hombre! ¡Eh! ¡Me estás decepcionando! ¡Ahí viene otra vez! ¡No! ¡Qué vergüenza, eh! Disculpen ustedes, público bonito y conocedor. Yo sé que ustedes esperaban una batalla épica, pero este tipo no aprende, ¡vean! ¡Vean! O sea, sigue viniendo el tonto. Y estoy seguro de que vuelve a venirme.
No, ya, ya me aburrí. Definitivamente hay que partirle la cara. Al cabo ya le llevo una buena ventaja. Así que, bueno, ¿ven? Lo que les dije, eso es a lo que me refería con que tiene un montón de resistencia. A eso es a lo que me refería con que él tiene un montón de resistencia. Y eso es lo que me puede complicar el asunto. Y si le alcanzas a dar. ¡Oh! ¡Qué barbaridad, con ese Big Bang! Con ese Big Bang, Kamehame. Me acaba de paralizar el tipo este. Si me vuelve a paralizar, ya no la cuento, Si me vuelve a paralizar, ya no la cuento. ¡Y se murió! ¡Oh, qué fácil! ¡Qué fácil, ¡Qué fácil con esos combos! Es que la clave de este juego, de Dragon Ball Xenoverse, nada más es la paciencia. Nada más es la paciencia. Si empiezas de agresivo, te gastas toda tu resistencia. Y si te gastas la resistencia en este juego, vales cajeta. Así, tal cual, vales cajeta. Y ahora la prueba de fuego. Híjole, no me siento muy confiado para hacer esto. Igual y me gana. Igual y me va a ganar. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Si no hago la prueba, no sé. Destello final. Soy un terrícola, no sé qué. Vamos a pelear contra este Vegeta. Vean las estadísticas y dicen, ¿pero por qué con ese Vegeta, Ypsilon? Ve las estadísticas de este Vegeta y sabrás por qué lo dejé para el final. No sé qué tiene. Tomó anabólicos, tomó estupefacientes, no sé. Algo se metió que se hizo exageradamente poderoso. Permítanme un momento que parece que quiero estornudar. No, olvídenlo, se espantó el estornudo. Lo que sí es que esta ya es la última batalla porque la garganta ya se me ha cansado, ¿saben? Y sabrán que como todavía no estoy completamente recuperado, no me puedo dar el lujo de estar hablando demasiado. Patadita, patadita. Bien, 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 bien. Uno contra uno contra pechugas de acero de Gogeta. Pechugas de acero, vean, vean. No puedes contra mis pechugas de acero. Ven, Vegeta, ven, que mira, ókela. Está poniendo a prueba mis pechugas, Es que ha de decir el Vegeta. Mira qué pechugas, Mira qué pechugas. Esas pechugas ojalá las tuviera yo. Es lo que está pensando ese Vegeta en estos precisos momentos. ¡Wah! ¡Wah, wah, wah! Ven, Vegeta, ven. Hombre, que no me tengas miedo. Hombre, que no me Uy, ese sí. ¡Ve cuánto me bajó! ¡Ve cuánto me bajó! No me puedo dar el lujo de que me siga golpeando porque si no, ya no la voy a contar, ¡Oh! ¡Y sí le di! Me quedé hasta callado de la concentración, Hasta me quedé callado de la concentración a ver si le podía dar y sí le di. ¿Qué? ¿Sigues poniendo a prueba mis pechugas? ¿Sigues poniendo a prueba mis pechugas? Hombre, yo quiero que se acerque para agarrarlo y darle una patada en el trasero, pero no se arrima. No se arrima el señor. Ve, hasta me sirve de escudo, ¿se fijan? Que el Big Bang Kamehameha hasta me sirve de escudo. ¡Oh, ve! Me sirve de escudo, o sea, cuando me lance el Big Bang Kamehameha o sus podercillos esos, me sirve de escudo. No, este sí no me va a servir de escudo. No, ahí sí no me sirvió de escudo. Y toda la ventaja que tenía la acabo de perder, así que ya es momento de ponerse serios con este tipo. Es momento de ponerse serios con este señor Vegeta. Porque aparte tiene un montón de vida, Aparte déjenme decirles que tiene un montón de vida y si libera su pasiva de que resucita, ya no la voy a contar. Si libera su pasiva... ¡Ve! No, 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 un golpe. Estoy a un golpe de destrozarlo. Estoy a un golpe de destrozarlo. Y sí, se recupera por su pasiva. La pasiva de su... de su alma Z. Creo que así se llama. Ya ni siquiera me acuerdo, Ya estoy tan desacostumbrado de jugar Dragon Ball que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Se llama alma Z, sí, definitivamente. Te mato, Ni siquiera se te va a alcanzar a terminar la vida. Yo te mato. Listo, se le acabó. Por poco y no la cuento, Por poco y no la cuento. Casi me mata con un Big Bang Big Bang y con un Final Shine. Con esos dos casi me mató. Así, nada más dos ataques tuvo Vegeta para casi hacerme pedazos. Pero qué bueno que soy yo. Qué bueno que soy Gogeta Super Saiyajin, Dios Super Saiyajin. Y que tengo el suficiente poder como para presumir que salí con vida de esta batalla. Eso estuvo cerca, eso estuvo bastante cerca. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima.
¿Qué pensaron? ¿Gogeta se va a ir invicto? Pues no, no, no. Permítanme decirles que sí, o sea, será muy poderoso Gogeta, pero el día de hoy no se va invicto. Eso sí se los prometo, que el día de hoy no se va invicto. Aunque te cubras, ¿eh? Aunque te cubras, Gogeta. Yo sé que te sientes mucho por tus pechugas, pero... Yo sé que te sientes mucho por tus pechugas, pero no te sirven de nada contra mí. Yo soy inmune. Soy inmune, ¿me oyes? Ve, ve, salió volando así de fácil. ¿Qué? ¿Quieres que te lance otra vez? ¡Otra vez! ¡Levántate otra vez, cobarde! ¡Levántate otra vez y te vuelvo a mandar volando! ¿Qué? ¿Ya eso fue todo? ¡Oh! ¡No! Ahora me toca a mí humillar a Gogeta. Es que no se podía quedar la... El asunto no se podía quedar así. Eso me queda claro, que no se podía quedar así esto. Que él se fuera invicto. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Tengo los ataques de pan todavía. ¿Por qué? ¿Por qué carajo sigo teniendo los ataques de pan? No entiendo. Bueno, bueno, está bien. De algo me han de servir, vean. De algo me han de servir los ataques de pan. No recordaba que tenía esos ataques, pero bueno, ya se le acabó. Y ni siquiera tuve que transformarme, pero lo voy a hacer nada más para que no digan: oye, Epsilon, ¿por qué no te transformas? Bueno, me transformo, y ya. Con esto terminé con Gogeta. Gracias, gracias, fue un placer, gente bonita. Fue un placer. ¡Chao!